Hola, bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas. Hoy hablaremos del capítulo 108 y 109, temporada 2 de Erkay. Comencemos. Este nuevo capítulo comienza con Yaren, es de noche y ella está reunida en la sala de la mansión Sadoglu junto a Nasu, Sihan, Haddan, Asad y Elif. Yaren dice, no entres a esta sala, Harum. Haddan está muy nerviosa y en ese momento entra Harum, toma asiento y dice, todo lo que vi estos últimos días me dejó pensando mucho. Vi cosas de Yaren que no me imaginaba. No quisiera ser prejuicioso, pero las relaciones requieren trabajo. Si me precipito y me voy, tal vez estaría renunciando sin saber a una vida feliz. Es por eso que seguiré con el compromiso de matrimonio con Yaren. Haddan, muy feliz, dice, te lo dije, Sihan. Harum es un muchacho muy inteligente. Les deseo lo mejor. Sihan solo mira a Harum fijamente. Harum le dice a Nasu que quisiera apresurar todo el proceso. Me gustaría conocer mejor a Yaren. Nasu enfurece y le dice, ¿conocerla más? ¿Qué estás diciendo? Todo ya estaba planeado. No puedes venir a cambiar las fechas ahora. Mejor vete a Estados Unidos y cásate allá. Nasu piensa que Harum quiere tener relaciones sexuales con Yaren. Harum le dice a Nasu que lo disculpe, parece que malinterpretó las cosas. Cuando dije conocer más a Yaren, es venir a visitarla más seguido y saber todo de ella. Yo crecí rodeado de tres tías, sé respetar muy bien a las mujeres. Nasu lo piensa y Yaren le dice, yo no quiero conocerte, Harum. Nasu le dice que cierre la boca. Nasu le dice a Harum, no quiero que estés dando vueltas por mi mansión. Si quieres venir a visitar a Yaren, llamarás a Sihan. Le pedirás permiso y te quedarás hasta una hora adecuada, no más tarde. Yaren sale de la sala muy enojada. Harum le dice a Nasu que tiene que decirle algo más. Nasu lo mira y Harum le dice, escuché accidentalmente a los Aslan Bey charlando en el comedor del hotel. Escuché que los Aslan Bey les están exigiendo muchos millones de dólares. Si me lo permiten, yo quisiera darles esa cantidad. Nasu y Sihan y Asad le dicen que no, de ninguna manera, no aceptarán un dinero prestado. Harum le dice, entonces me gustaría comprar el 5% de las acciones de los hoteles. Sihan le dice que no hablen más de esto ahora, luego lo harán. Harum les dice que entonces ya se irá. Él se pone de pie y Sihan lo acompaña hacia la puerta. Nasu sale de la sala y ve a Hazar sentado al lado de la escalera. Él se sienta a su lado y le dice, hijo, déjame hablar contigo. Sihan se sienta al lado de Nasu y Nasu le dice, Sihan, vete, déjame hablar a solas con Hazar. Hazar dice, yo no tengo nada que hablar con usted. Él se pone de pie y sale de la mansión Sadoglu. Nasu sale corriendo atrás de él. Hazar camina por las calles y Nasu corre atrás de él, lo detiene y Hazar le dice, no tengo que escucharte, digas lo que digas, no traerás de vuelta a Dilsha. Nasu le dice, un día antes a que Dilsha me pidiera ayuda, Mehmet Aslan Bey me detuvo por las calles y me dijo, dígale a su hijo Hazar que deje a Dilsha en paz, soy Mehmet Aslan Bey y Dilsha es mi novia. Yo Nasu le dije, Dilsha ama a mi hijo Hazar. Mehmet me dijo, Dilsha y yo ahora estamos comprometidos, dígale a su hijo que ella ya no es pura, es ahora mi mujer. Dígale a su hijo Hazar que si no deja en paz a mi esposa, le meteré un tiro en la cabeza, entréguele mi mensaje a su hijo o de lo contrario correrá sangre. Hazar le grita a su padre, basta, no me mientas más, estás diciéndome estas cosas para que te perdone. Dilsha necesitaba ayuda, ella te suplicó, pero a ti no te importó, basta, basta con todo esto. Nasu pone a Hazar contra la pared y le dice, mírame hijo, tú sabes cuánto te amo, créeme por favor, yo iba a pedir la mano de Dilsha cuando tú salieras del ejército, créeme por favor. Yo no la rechacé porque ella era pobre, yo la rechacé por la amenaza de Mehmet Aslan Bey. Hazar solo llora y no dice nada. La escena cambia a Miran, él está sentado afuera de su cabaña, Reyyan está a su lado, el teléfono de Miran suena, es Azize y le pregunta dónde está. Miran solo dice, salí a pasear con Reyyan, los dos solos. Azize le dice, es tarde, deberían regresar, si tienes algún problema podríamos conversar. Miran le dice, no iremos hoy, vete a dormir. Azize pregunta si pasó algo malo.
Miran le dice que no, él se despide y corta la llamada. Aziz se queda pensando y dice, algo raro está pasando por tu mente y no puedo descifrarlo. Por otro lado, Reyyan toma la mano a Miran y le dice, vamos adentro. Ambos toman asiento enfrente de la chimenea para entrar en calor. Miran enojado dice, se acabará todo esto, Reyyan, finalmente sabremos la verdad, no solo nosotros, sino que todos lo verán. Reyyan le dice que eso espera. Miran le dice, solo espera, pronto todo se sabrá. Miran se pone de pie, saca su teléfono y llama a Firat. La escena cambia a Harum, él está en su habitación en el Hotel Aslan Bay, llama por teléfono a su aliado y le dice, hice lo que me pediste, les hice la oferta, al inicio la rechazaron, pero luego dijeron que lo pensarían y mañana me darán una respuesta. Pero dime, ¿de dónde sacarás esa fortuna en una noche? Aziz Aslan Bey es muy astuta, pero nosotros les daremos el dinero a los Sadoglu y yo recibiré algunas acciones de esa empresa y tomaremos posesión de a pocos. Pasan las horas y vemos a Miran. Él llega a la mansión Aslan Bey con Reyyan y Hazar Sadoglu. Miran empieza a gritar muy fuerte en medio de la mansión. ¡Familia Aslan Bey, despierten! Sultana, Gonul, Esma, Chukran salen de sus habitaciones y preguntan ¿qué pasa? Aziz sale de su habitación, mira a Miran y le pregunta ¿qué cree que está haciendo? ¿Por qué grita a esta hora? Aziz se mira a Hazar y dice ¿cómo te atreves a traer a ese hombre indeseable a mi casa? Aziz baja las escaleras y se acerca a Miran. Ella le dice ¿cómo pudiste traer a este ser indeseable aquí? Esta gente ni siquiera puede cruzar las calles cercanas a mi mansión. Miran le dice ¿y por qué? ¿Por qué, abuela? Aziz le dice ¿acaso perdiste la memoria? Miran le dice, estoy más lúcido que nunca, estoy esperando una respuesta, adelante, contéstame. Miran empieza a dar vueltas alrededor de Aziz y le dice, contéstame, míralo, Hazar Sadoglu está aquí, dentro de la mansión, dime por qué no puede entrar. Aziz le dice, tú perdiste el juicio, mejor hazle esa pregunta a tus padres en el cementerio. Miran le dice, lo hice, me lo pregunté a mí y a todos los que pude encontrar, ¿quieres saber la respuesta que recibí? Miran mira a todos en la mansión y les dice, ¿ustedes quieren saber la respuesta? Todos miran a Miran, Miran mira a Sisa y le dice, aunque tú quieras o no quieras, todos aquí escucharán la respuesta. No te preocupes, abuela, no te haré esperar 30 años para saber esa respuesta, no te haré esperar 30 años, así se le dice. No tengo tiempo para tus juegos infantiles. Ella está por irse a su habitación y Miran le grita. No des un paso más. Esperarás aquí y escucharás la respuesta junto a los demás. Aziz se queda viéndolo muy enojada. La escena cambia a Nasu. Él está caminando por las calles de Midyat pensando en todo lo que le dijo días atrás el hijo del orfebre Gabriel. Él le dijo que no puede ocultar la verdad del pasado y que un día de estos Hazar descubriría la verdad y pagaría por lo que hizo, tanto aquí en la tierra como en el infierno. Nasu solo camina muy triste y atrás de él aparece Sihan, quien lo estaba siguiendo. Sihan le dice, «Padre, ¿a dónde va?». Nasu se detiene, lo mira y le dice, «No puedo dormir, salí a caminar». Sihan le dice, «Su conciencia no se lo permite, ¿verdad?». Nasu le dice, mi conciencia está limpia. Sihan lo mira fijamente y le dice, yo tengo mis dudas. Nasu le pregunta, ¿cuál es su pregunta? Sihan le dice, como usted sabe, siempre me gustaron los autos. Yo tomaba tus autos a escondidas y siempre te dabas cuenta. ¿Qué edad tenía en ese entonces? 14 o 15, usted había comprado una joya, un hermoso auto de color verde. Recuerdo que llevaron ese auto a la fábrica de algodón para entregárselo. El tío Yusuf y yo estábamos ahí. Entonces lo tomé a escondidas, empecé a conducirlo y lo choqué contra las rejas. El tío Yusuf me sacó del auto. El foco derecho y el parachoque quedaron arruinados. Nasu solo lo mira y Sihan le dice, usted no notó esto porque al día siguiente usted puso ese auto a la venta. No le importó el estado del auto, no le importó que estaba chocado, solo quería deshacerse de él. Dígame por qué. Nasu, algo nervioso, le dice, no lo recuerdo, ¿por qué me hablas de autos verdes a esta hora? Sihan le dice, sí, padre, estoy investigando autos verdes a esta hora.
Nasu le dice, ¿qué insinúas? Sihan le dice, dígame, esa noche del incidente de mi hermano, usted salió de la mansión en ese auto. Usted sabía dónde mi hermano y Dilsha se reunirían. Se subió a su auto y salió corriendo atrás de mi hermano. Después de eso, usted volvió a casa, pero no trajo el auto. Al día siguiente, lo vendió. Nasu le dice, no sé de qué hablas. Sihan le dice, la señora Sisi atormenta a nuestra familia para vengar la muerte de su amado hijo Mehmet, pero usted no sabe nada. Nasu le dice, no sé de qué hablar. Sihan le dice, la noche del incidente, el testigo vio ese auto verde cerca de la escena del crimen. Es obvio que usted estuvo allí. Ahora dígame, ¿qué pasó esa noche? Dígame la verdad. ¿Quién le disparó esa noche a Mehmet Aslan Bey? ¿Fue usted o mi hermano? Nasu solo lo mira y Sihan le dice, mi hermano no recuerda nada. Ahora dígamelo usted. ¿Quién le disparó a Mehmet? Nasu, nervioso y enojado, le dice, fui yo. Yo le disparé. Tu hermano lo vio todo, pero con todo lo que pasó esa noche, él olvidó todo. Fui yo. A Mehmet Aslan Bey lo maté yo. Sihan lo mira muy sorprendido. El capítulo acaba con Miran. Él sigue en el medio de la mansión Aslan Bey junto a Reyyan, Hazar, Azize y todos los demás miembros de la familia. Reyyan le pregunta a Miran, ¿qué están esperando? Miran le dice, paciencia, Reyyan. Mi abuela esperó por 30 años. Ahora les pido a todos aquí que tengan paciencia, solo un poco más. En ese momento, Firat llega a la mansión Aslan Bey. Miran lo ve, sonríe y le dice, por fin llegaste. ¿También llegó nuestro invitado? Firat dice, está aquí. Miran le sonríe y le dice, entonces que pase, después de todo, es un invitado, no podemos dejarlo esperando en la puerta, ¿cierto abuela? Así se enojada pregunta, ¿a qué invitado se refiere? En ese momento, entra el pastor Seymus a la mansión Aslan Bey. Así se lo mira, totalmente sorprendida. Miran le dice, quisiera que responda aquí la pregunta que le haré. Así se Aslan Bey, ¿quién es? El pastor dice, es una mujer malvada y despiadada, arruinó mi vida y la de su propia familia. Miran, furioso, dice, Azize Aslan Bey es una mujer despiadada y mentirosa, que no merece llevar el apellido Aslan Bey. Tampoco merece vivir en esta mansión, porque hay un auto esperándola afuera. Azize mira hacia afuera y ve un auto, Azize le dice, olvidaste a tus padres el día que te uniste a nuestro enemigo. Tus padres hoy volvieron a morir, pero fueron asesinados por su propio hijo. Miran, furioso, le dice, estoy cansado que uses a mis padres para tus mentiras. Miran le dice, ahora sí, puede irse de aquí, señora Azize. Azize le dice, me voy de aquí, pero no por lo que acaba de pasar. Me voy de aquí porque tú no tienes a dónde ir, nieto. Azize se va a su habitación a sacar todas sus cosas. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.